buen día, esto es Compacto Económico. Agradecimiento especial a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Durante la asamblea de la cooperativa Ñemby, su presidente nos habló de algunos proyectos financieros para el 2022. En primer lugar, las diferentes líneas de créditos con tasa mucho más bajo. Tratamos siempre de estar acorde al mercado, la tasa que se maneja en el sector cooperativo, ¿verdad? Y por otro lado, planes de ayudar a las empresas, a la gente que hoy en día son comerciantes, que necesita aumentar su capital operativo, una línea especial, línea de créditos para amas de casa, gente que puedan llevar un crédito a solas firmas sin necesidad de la firma del cónyuge, créditos de promociones especiales con una tasa mucho más bajo, con un porcentaje de interés a corto plazo de 3 a 4%. Socios emprendedores de la cooperativa Medalla Milagrosa recibieron el apoyo de la entidad por medio de una expoferia. Y la verdad que es súper bien, es una oportunidad bastante genial donde los socios y transeúntes vienen, hacen sus compras, de esa manera estamos recibiendo el apoyo de nuestra cooperativa ofreciéndonos esta feria, ¿verdad? El nombre es Calzados Calzate 100% Cuero, así como ya lo dice, 100% Cuero. Nos dedicamos a la fabricación en cueros nacionales, fabricación propia. Damas, caballeros y niños, sí, y de todo tipo, zapatillas, sandalias, calzado de vestir, botas, de todo. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las gotas de agua que se unen para formar los saltos del Mondal, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. En la asamblea correspondiente al ejercicio 2021 de la COSOFAM, se tomó la decisión de reforzar el área de solidaridad. Reforzar el departamento de solidaridad, como dije, que es la parte más sensible de la cooperativa, porque muchos socios, por razones de salud, por razones de que a veces ya no están en condiciones de acceder a un crédito, entonces el consejo en sesiones siempre delibera y determina concederle alguna ayuda solidaria por algún motivo. Siempre hay necesidades y eso el consejo muchas veces decide de esa forma, concederle una ayuda solidaria en vez de por no poder acceder a un crédito, ¿verdad? Se reforzó un 10%, el 10 es luego establecido y se aumentó un poquito más eso para atenderle más en la necesidad de los socios. La cooperativa Reducto se compone de asociados de todos los sectores, con un gran porcentaje de emprendedores. La cooperativa Reducto es de microfinanza, como dice su nombre, pero no estamos cerrados a los créditos consumos asalariados. Entonces, la cooperativa Reducto tiene un 70% en socios de microempresarios y empresarios ya también, y el 30% son créditos asalariados y consumista, como se dice, ¿verdad? O sea, tenemos una mezcla, 30 y 70. Y realmente podemos decir que dentro de todo tuvieron un estatus también ya nuestros socios y a pesar de todo supieron pasar la barrera de la crisis y creo que estamos superando como país también, ¿verdad? Porque a nivel país se tiene que superar. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.
La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. El Ministerio de Industria y Comercio busca expandir la industria láctea, generando innovaciones en el sector de producción de queso. Esto nace por una iniciativa que se da en el marco de una gira que tuvimos por España. En ese marco nosotros resolvimos salir de lo que son, vamos a decir, las hojas de ruta tradicionales que planteamos, que encaran las relaciones de gobierno central a gobierno central. Así, en oportunidad de la visita que hicimos en aquella ocasión al País Vasco, en el norte de España, ubicamos a una reunión con el Instituto del Queso. En esa oportunidad, la señora Luisa Villegas, que es la responsable de este instituto, decidimos hacer una reunión de exploración que tenía por objeto evaluar las condiciones para llevar adelante en el Paraguay un proyecto piloto. De esa manera, ¿verdad?, y a través de esa reunión, ya resolvimos nosotros mantener una comunicación cercana que permitiera en breve tener encuentros que permitan armar o construir este proyecto. Asistimos a la Feria de Productores denominada De Mi Chacra a Tu Casa, iniciativa impulsada por la FECOPROD. Bueno, esta es la segunda edición de Mi Chacra a Tu Casa. Es un evento donde participan 28 organizaciones de productores de diferentes departamentos. Y ustedes ven la variedad de productos que hay. Hay productos frutícolas y hay especies, hay plantas, hay mermeladas, miel, de todo hay. Así que hasta el lechón, el famoso chorizo misionero para la parrilla, a prepararse ya. Es muy lindo lo que vemos aquí. La cooperativa Capi Ibarí de San Juan Nepomuceno, CASAPA, tiene por objetivo el desarrollo y crecimiento de sus socios productores. Trabajamos con pequeños productores, tenemos productores que trabajan la parte de horticultura, producción láctea de mediana escala, también la parte de ganadería, y nuestra zona es fuertemente productor de granos, de soja, de maíz y otros. Capi Ibarí tiene 33 años de trayectoria. Es una cooperativa que busca el desarrollo de manera integral, porque contamos con socios que son comerciantes, docentes y productores, ¿verdad? Agradecemos a la FECOPROD por esta oportunidad para poder socializar, compartir con la gente de Asunción algunos productos que vienen desde la finca. Entonces, este es un espacio, unas puertas grandes, donde podemos beneficiar a muchos de los productores de San Juan de Pomuceno, del departamento de CASAPA. Final del programa. Muchas gracias al staff de Sonia Riquelme que me peinó y maquilló. Nos encontramos el lunes a las 11:30 aquí por Unicanal. Buen fin de semana.